Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Hoy te voy a hablar sobre cómo ser un buen líder. Y no solo un buen líder en la vida, sino en los negocios y en tu trabajo. De hecho, esta es una guía que recomiendan leer en el mundo administrativo para todas las personas que están, digamos, siendo ascendidos y asumiendo una nueva posición de liderazgo, de control, de manejo de otras personas. Porque de hecho manejar hombres es una de las labores más complicadas que existen en este mundo. Dirigir hombres es extremadamente complejo. Hoy te voy a dar tips importantes para que puedas ser un buen líder, un buen comunicador, un buen interconector con otras personas, en otras palabras, y finalmente obtener grandes resultados. Como te digo, no solo como líder en tu vida, como líder en tu negocio, sino como líder en tu trabajo o jefe, quizás. Porque no podemos negar que... Chicos, saludos para todos los que están conectados. Un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Ayúdenme compartiendo esta transmisión para romper récords, como siempre, y llegar a muchas más personas. Ustedes saben que el Club de la Mente tiene un objetivo y es inspirar a millones de personas en el mundo. Mientras compartes, nos ayudas a llegar a más gente. La mayoría de líderes casi no recibe capacitación, dice el primer paso de este libro. Y es cierto, la mayoría de personas estaban como empleados, luego pasan a ser jefes y nadie los entrena para ser jefes. Sin embargo, es de importancia suprema tener un entrenamiento para dirigir a otros, porque como te dije, el dirigir y liderar hombres es una de las labores más complicadas de este mundo. Es por eso que tenemos que aprender cómo hacerlo. Porque los nuevos jefes necesitan saber exactamente cómo llevar a las personas, cómo manejar a otros para que sean más productivos, más efectivos, que todos estén alegres, que todos estén avanzando dentro de muchas otras cosas. Me preguntan por qué últimamente has hecho los directos tan cortos. Los vamos a empezar a hacer mucho más cortos, chicos, de tal manera que podamos darle información más condensada, más interactiva, más inmediata, y no demorarnos 40, 50 minutos en expresar cosas bastante simples. ¿Cómo ser un buen líder? Te voy a dar los tips y listo, ve a aplicarlos. Utiliza la media hora restante en aplicar esta información. Y compartan rápido, entren rápido a ver las transmisiones. Cada vez que vean que estoy conectado, conéctense de inmediato para poder hacer preguntas, para poder compartir en vivo, porque se lo pierden. José Manuel dice, ni me la creo cuando dirijo mi empresa y gracias a ti. Bueno chicos, estamos de vuelta en el Club de la Mente. Como te estaba compartiendo los secretos para ser un buen líder en tu vida, en tu negocio y en tu trabajo, te decía que hay 6 cambios importantes que tienes que hacer para poder alcanzar grandes resultados como líder. Es un cambio en tu mentalidad, un cambio en tus habilidades, un cambio en tus relaciones, un cambio en tu actitud, en tu perspectiva y en tu enfoque. Son los 6 cambios que tienes que implementar según este libro para poder ser un buen jefe. Como siempre chicos, compartan esta transmisión, ayúdenme a que otras personas se enteren de que estamos ya transmitiendo en vivo. Cada vez que me conecte, como te dije, tienes que compartir, tienes que comentar, tienes que interactuar, porque las transmisiones van a ser cortas. No vamos a pasar 40, 50 minutos transmitiendo, sino van a ser 10 a 15 minutos, máximo 15 minutos en cada transmisión. Por lo que si quieres aprender, si quieres disfrutar, si quieres compartir con la familia del Club de la Mente, necesitas entrar rápido. Voy a hacerlo siempre a las 9 de la noche hora México, es decir, una hora antes de la que es ahorita, para que todos se puedan conectar y mantener siempre ese horario, para que ya sepan. De hecho, estoy pensando hacer un grupo de WhatsApp para avisarles a todos directamente a su teléfono. Ya estamos empezando la transmisión y que se conecten, porque necesito que se conecten de inmediato si quieren estar en vivo y aprender estos consejos. Estos son los 6 enfoques entonces que tienes que cambiar si quieres ser un buen líder, un buen jefe, un buen ganador en el ámbito de los negocios, la vida y tu trabajo. Para ser un líder exitoso, que esté dispuesto a deshacerse del papel de colaborador individual que consiguió el ascenso, es un cambio de mentalidad. Porque al principio, que te recomiendo un libro, dicen por ahí, tengo más de 250 libros que ya leímos. Así que, ¿qué te puedo decir?
¿Qué más preguntan por ahí? Vamos a leer todas las preguntas. Eres una gran figura pública de emprendimiento. Muchísimas gracias, chicos, por todo eso. Compartan, por favor, lo más rápido posible para que lleguemos a más personas, porque estas transmisiones son cortísimas. Para entonces convertirse en un líder exitoso, tienes que cambiar tu mentalidad de empleado a jefe. Si quieres ser dueño de negocio, no puedes pensar como el colaborador individual, como la persona solitaria que construye las cosas. Porque realmente, realmente, he leído mucho, dice uno que te cambió a ti, Dianética, es mi libro favorito. Mi segundo libro favorito es Almanac, de Charlie Munger, es este libro. Sin embargo, mi libro favorito de todos y que más me cambió fue Dianética, de Ronald Howard. El libro 1 de Scientology, la religión de cienciología. Aunque yo no practico eso, pero es mi libro favorito porque fue el que más cambios y repercusiones tuve en mi vida. Gracias, Miguel, dice, la disciplina es la clave, el reto 90 me lo ha confirmado. Un abrazo, chicos, desde la majada Jujuya. Chicos, compartan, muchísimas gracias, un abrazo. Empecemos entonces. Sin la capacitación adecuada, los líderes primerizos luchan mientras descubren que ser un jefe es distinto a ser un empleado. Ser el dueño de tu propio negocio, ser el jefe de todos, ser el que manda, ser el que decide, es muy bonito, como lo vemos en Hollywood, en las películas, como lo escuchamos. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? Al mismo tiempo es distinto a ser un empleado, porque como empleado todos te dicen, usted haga esto, este es su trabajo, esta es su tarea, repita, 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 haga lo que le dicen, haga caso, sigue instrucciones. Como jefe no tienes instrucciones, no tienes tareas, nadie te dice qué hacer, nadie toma decisiones por ti y todos te preguntan qué hacer. Esa es la diferencia entre ser un líder y ser un seguidor. Una persona líder sabe tomar decisiones, basado en la información que ve, siempre está un paso adelante de los demás, cuidando a los demás, protegiendo a los demás, observando a los demás, demostrándole su aprecio a los demás, porque no se trata nada más de decir, yo mando aquí, ustedes hacen lo que yo diga. Como líder se trata precisamente de lo contrario, se trata de decirles, hey chicos, hey chicas, yo los apoyo, yo los aprecio y voy a construir algo para ustedes. En el Club de la Mente, por ejemplo, ese es mi objetivo, hacer algo para ti, preocuparme por ti, enseñarte a ti, compartir contigo. De eso se trata, de preocuparme por la gente que está aquí en el Club de la Mente. Habla de las diferencias entre ser jefe y ser líder, por supuesto, porque no todos los jefes son líderes, como lo decía ahora mismo. Hay personas que son jefes y dicen, yo mando, yo decido, tú te callas y haces caso. Y un líder es el que crea un ecosistema, un entorno adecuado para que las personas que están en este ecosistema ejecuten de manera adecuada. Fíjate, entonces el jefe es el que se preocupa por sí y por obligar a todos. El líder es el que se preocupa por sí, pero más se preocupa porque todos los demás estén alegres, que mejoren y que hagan las cosas con la mayor eficiencia, pero fluidez personal. Que nadie se sienta mal ni obligado a hacer las cosas, sino que lo hagan por inspiración, más que por obligación. Esa es la diferencia entre un líder y un jefe. ¿Quién lo preguntó? Horacio, un abrazo. Gracias a ti, hasta Uruguay creo que estás, ¿no? Entonces, sin la capacitación adecuada, los líderes se topan con este problema. De hecho, hay una estadística que dice que en el primer año y medio, después del ascenso, el 40% de los jefes nuevos fracasa. 40% de los jefes nuevos fracasa. Y otro tip importantísimo es cambiar tu mentalidad fija, porque muchísimas veces, las personas con una mentalidad fija temen que el fracaso se refleje de manera negativa en sus habilidades. Son aquellas personas que dicen, yo ya lo sé todo, ya no puedo cambiar, ya no puedo mejorar, lo que sé así es. Eso es un mal líder, una persona con mentalidad fija, hasta aquí llegué. Por el contrario, una persona con mentalidad de crecimiento reconoce que sus talentos y habilidades pueden crecer si buscas la capacitación y refinas tus conocimientos y habilidades. Entonces, ahora que pasaste de seguir instrucciones a dar instrucciones, acuérdate que tienes una mayor responsabilidad, por lo tanto tienes que aprender más, tienes que hacer una actualización de lo que tienes en tu cabeza, aprendiendo más, practicando más, aplicando más. Todo lo que fuiste, olvídalo y aprende las nuevas cosas que vas a tener que ejecutar como jefe o como líder. ¿Qué más te puedo decir? Uno de los retos más difíciles
dice en este libro, fue aprender cómo instruir a sus trabajadores de manera efectiva sin tener que decir porque yo digo. ¿Me entiendes? De eso se trata un líder. El líder no dice haga esto, ¿y por qué? Porque yo digo. Sino el líder encuentra la manera de comunicarse adecuadamente con su equipo para que ellos sigan instrucciones de mil amores, con toda la disposición, con todo el amor del mundo. ¿Qué dice Diego? El líder gana la autoridad con esfuerzo y talento, mas no le impone. Por supuesto, Diego, toda la razón y muchísimas gracias por tus aportes. Entonces, el cómo digas algo es tan importante como las palabras que digas, como qué digas, la manera en la que lo digas. Si lo dices enojado, todo el mundo, nadie va a hacer caso. Si lo dices de una manera... Hay una frase que me encanta y siempre la recuerdo de este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que dice, más se gana con una cucharada de miel que con un barril de hiel. Entonces debemos entender que como líderes, si no encontramos una manera adecuada y agradable de comunicarnos con otras personas, no se trata de satisfacer a todo el mundo, pero agradable, no vas a poder liderar un equipo, ¿sí? Otro de los grandes tips para ser un buen líder era dar la vuelta a la actitud del yo puedo todo. Ahora tienes un equipo de trabajo y ellos son los que van a hacer el trabajo. Tú nada más vas a liderar, vas a encaminar, pero el que hace el trabajo es tu equipo. Cuando tú eras un empleado, cuando tú estabas solo, tus logros solito te ganaban reconocimiento. Ahora que eres un líder, ganarás la aprobación con base en el trabajo del equipo y lo que logren juntos en equipo. Así que el gran secreto del líder es crear un ecosistema que haga que tu equipo se sienta bien y que trabaje con ganas, ¿sí? Eso dice Miguel, eso siempre le digo a mi hijo cuando me insiste, porque digo yo. Entonces, un líder adecuado encuentra la manera de comunicarse para no tener que decir, porque digo yo. Ahora que eres el jefe, no tienes que hacer el trabajo todo el tiempo. Tu tarea es desarrollar las habilidades de los integrantes de tu equipo, asegurarte de que determinen el trabajo adecuado y guiar a los individuos y a los equipos hacia el éxito. Así que delega responsabilidades, ese es otro gran tip para ser un buen líder, para que el foco de atención no seas tú, sino que sea tu equipo. Esto va a ayudar a acelerar y facilitar tus logros. Muchísimos líderes quieren seguir haciendo todo ellos mismos y todo su equipo no tiene nada que hacer, literalmente. ¿Qué dice Diego? Ese libro es buenísimo, es de los primeros que me leí, te recomiendo Víctor M. Valero. Mándame quién es el autor y cuál es el libro, Diego, y muchísimas gracias. ¿Cuándo hablarás del libro El Arte de Actuar? Creo que ya hablé de este libro, Luis, es uno de mis libros favoritos también. Habla de sesgos cognitivos, una magia de información importantísima que todo el mundo debería conocer. Gabriel Pot dice, un líder no te dice qué es lo que tienes que hacer, te enseña cómo hacerlo, gracias. Entonces, este es un gran tip que me encantó para ser un buen líder. No son tus habilidades técnicas las que te harán un éxito, sino tus habilidades personales, tus habilidades de tratar con la gente. Ese es el líder, ¿sí? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De hecho, no lo he leído en el Club de la Mente, seguro lo voy a estar leyendo muy pronto. El segundo libro que leí en mi vida probablemente. La habilidad de empatizar con los demás es importante para su desempeño presente y futura carrera como líder. Habilidad de empatizar. Si eres un líder, un jefe, dueño de tu propio negocio y tienes empleados, entiende que el gran secreto es la habilidad para empatizar. Tú quieres que sean disciplinados, que sean técnicos, que estudien, que hagan las cosas como tú dices. Pero si no tienes la habilidad de empatizar, no vas a lograr muchas cosas. Cuando las personas a las que supervises sean exitosas, tú vas a ganar reconocimiento como promotor de resultados y desarrollador de talentos. Cuando las personas a las que tú diriges ganen, entonces tú ganas. Si no, no ganas. Tú puedes ser el mejor líder del mundo o el que está hasta arriba, pero si los de abajo no ganan, entonces todos van a decir, no, no es un buen líder. ¿Por qué le tenemos un temor natural al rechazo de las personas? Dice Manuel, porque hay una sensación de separatividad dentro de muchísimas otras cosas. Porque lo has visto en Hollywood y las películas, literalmente. Por la autoestima, muchísimas veces también.
Son tantísimas causas, pero ¿qué te puedo decir, Manuel? ¿Cómo eliminar el miedo al rechazo? Incrementar la autoestima, número uno. Segundo de eso, poner una motivación más grande y darte cuenta que las cosas no son personales. Ellos no te rechazan a ti porque seas tú, sino te rechazan porque todavía no les has comunicado adecuadamente la idea, porque no les hablaste con suficiente seguridad o porque simplemente no les interesa. Entonces quítate del camino y busca a otra persona. Su trabajo ya no es tuyo. Deja que los integrantes de tu personal sepan que su trabajo es importante. Escucha sus preocupaciones, satisface sus necesidades cuando sea posible y solicita opiniones de tu equipo para saber qué más les puedes dar. El mejor libro de educación financiera, dice César. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir que es Padre Rico, Padre Pobre, pero es un muy buen libro. Reconozca sus contribuciones y sus éxitos. Reconoce las contribuciones. Felicita a tu equipo. Esa es una de las mejores maneras. Sabes, si yo te diera tres pasos simples para dirigir a tu equipo: número uno, empatiza con ellos. Número dos, déjales claro qué es lo que quieres que hagan. Y número tres, felicita sus éxitos. Y no podría faltar un número cuatro: controla que las actividades que les dijiste se estén haciendo antes de felicitarlos. Realmente esos son algunos de los tips importantes con los que puedes enriquecer los hábitos para que tú seas el jefe para el que todos quieran trabajar, el líder con el que todos quieran estar. Esa es la invitación de esta noche, chicos. Compartan, como siempre, el Club de la Mente. Como ya les decía, va a ser una transmisión mucho más corta de lo normal. Hoy fue un poco más larga. Por lo tanto, conéctense rápido, compartan rápido, comenten rápido si quieren ser parte de esto. ¿Qué te puedo decir? El Club de la Mente, 1000 libros en 1000 días. Nos vemos mañana. Gabriel Blanco a las 8 de la noche. Una versión pregrabada va a estar mañana. Un abrazo para todos.